Algo que le recomiendo a todas las parejas, de hecho, si lo ponen en práctica, se acordarán de mí. Y es que saquen un momento a solas para ustedes, aunque sea cada 3 meses. Me explico, el hombre o la mujer llega a su casa una tarde. Ese día no cenan en casa, le pagan 500 pesos o 1000 pesos a una vecina, a la abuela, a una tía, para que le cuide los niños. Ese día ustedes van a salir solamente ustedes dos. ¿Y qué van a hacer? Van a ir a un lugar a cenar, puede ser a un restaurante, de hecho, ni siquiera tienen que ir a cenar. Pueden comprar un helado, sentarse frente al mar a conversar de cosas pendejadas que hacían cuando eran novio, cosas de la infancia, reírse de carcajadas, hasta chismear si ustedes quieren. De hecho, el chisme entre parejas es muy bueno, ¿eh? El chisme es malo es cuando es entre amigos y es chisme dañino, pero si es entre pareja, eso es complicidad, eso es muy bueno. Entonces, ¿qué hacen? Se sientan en un parque a comer helado, a mirar las demás personas, hacer cosas, divertirse, conversar de cosas. Ese día, procuren no pelear ni discutir. Si tu pareja dijo algo en ese momento que no te gustó, déjenlo así. Conversen, ¿qué les gustaría en el futuro? Momentos a solas entre parejas, como dicen los mexicanos, apapáchense, recueste la cabeza de tu esposo en tu hombro, acarícialo o haz lo mismo tu hombre con la mujer, dale un masaje en los pies ahí en el parque o frente al mar, hagan algo diferente, aunque sea. Deberían hacerlo más continuo, pero aunque sea cada 3 meses, porque yo sé que muchas personas obviamente no pueden darse cierto lujo. Tienen un presupuesto demasiado limitado, pero cada 3 meses el tiempo da. Y eso lo que ayuda a ustedes es a salir de la monotonía. Porque es que lo mismo everyday, lo mismo todos los días, cansa. Y eso lo reconocemos. Y eso acaba con las relaciones de pareja. Y obviamente algo que no se me puede quedar, aunque sea 2 veces al año, hagan el amor fuera de la casa y se acordarán de mí.